Hoy vamos a tratar un tema de hacer trayectos con tramos parciales. Esto es útil cuando hacemos un trayecto muy largo, que claro, hasta que el trayecto no, la locomotora no ha ido al final y ha desbloqueado el trayecto, nos tiene bloqueados todo un tramo de vía. Si es un trayecto muy largo, es conveniente hacer unos tramos parciales y que a medida que el tren vaya circulando, los vaya dejando libres. En primer lugar, haremos un ejemplo de cómo se hace de crear un trayecto nuevo con tramos parciales. Nos vamos al editor de trayectos. Crearemos uno nuevo de prueba para que se vea cómo se hace nuevo y luego modificaremos alguno que esté hecho. Nos vamos aquí al asistente de trayectos y hacemos un trayecto individual, ¿eh? El típico que pulsamos el botón verde y el botón rojo al final. Hacemos seguir. Aquí empezamos el botón verde de inicio. Y ahora iríamos al final, que es aquí, y le ponemos el rojo y nos haría un trayecto que diera toda la vuelta al circuito. Pero bueno, como nos interesa hacer tramos parciales, pues pulsamos aquí, nos ponemos en el contacto 6, le damos al botón derecho y aquí le marcamos en azul el fin del desbloqueo. O sea, este tramo, cuando llegue aquí, se va a desbloquear. Haremos otro cuando lleguemos aquí en el 12 y haremos otro al final. Aquí le marcamos el final. Le hemos hecho un trayecto que da la vuelta al circuito, pero cuando haya pasado de aquí, va a desbloquear esta parte, dejando entrar trenes en esta zona. Cuando pase de aquí va a desbloquear esta y cuando llegue aquí va a desbloquear todo. Hacemos seguir, decimos que vaya hacia la derecha y aquí nos marca el trayecto en tres colores. El primer tramo es rojo, el segundo es azul. Bueno, esto depende del diagrama de vías que tengamos. Y el final es este otro. Hacemos seguir y finalizamos. Y tenemos el trayecto hecho. Lo que nos ha hecho es igual que en todos, nos pone todos los retromodos que intervienen. Y aquí sí que nos ha variado. Normalmente en los trayectos normales tenemos aquí el retromódulo final que cuando está ocupado lo desbloquea. Y aquí nos ha puesto dos más. El 6. Tenemos que marcarlo cuando esté libre, desbloquea este trozo, y el 12, cuando esté libre, desbloquea este segundo trozo. Ahora veremos cómo funciona. Grabamos, salimos, ponemos aquí una locomotora. Activamos la simulación. Precisamente, no, no, este de aquí. Hacemos aquí inicio y destino aquí. Nos ha reconocido el trayecto y hacemos conmutar. Ahora veremos lo que hace. El tren circula, nos tiene bloqueado todo el trayecto. Ahora cuando llegue de aquí ha desbloqueado ya este tramo. Si viniera un tren por detrás podría entrar aquí. Cuando ha pasado de aquí desbloquea el segundo tramo. Y cuando llega al final desbloquea todo el trayecto. Esto es un trayecto con tramos parciales. Lo hemos hecho de nuevo pulsando el botón derecho donde queremos que nos desbloquee. Y hacemos inicio, los desbloqueos y el final. Se pueden hacer dos desbloqueos intermedios, ¿eh? No se pueden hacer más. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con un trayecto ya existente. Entonces lo vamos a modificar.
nos vamos también a trayectos, vamos por ejemplo con el 3, condiciones de conmutación, es un trayecto que va de esta vía hasta esta de aquí, tenemos varios retromódulos. Vamos a modificar este y haremos una parte parcial. Nos vamos aquí donde está, que pone dibujar trayecto, donde está la cámara esta de vídeo, como si fuéramos a dibujarlo manualmente o a modificarlo, que es lo que vamos a hacer, modificarlo. Y aquí si le tocamos a este, dejamos este pulsador pinchado, hacemos un trayecto total. Pero si lo queremos hacer en dos trozos, pues le marcamos este que pone desbloqueo del primer trayecto. ¿Veis que lo tenemos todo dibujado ahora en amarillo? Pues pulsamos el primero y marcamos encima de lo que tenemos lo que será el primer trayecto. Tenemos que tener en cuenta la dirección, las señales. Como veis en la señal hay un 1 pequeño, significa que pertenece al primer trayecto, ¿eh? Los de aquí el desvío también. Nos vamos hasta aquí, hasta el 16. Bien, hasta aquí sería el primer trayecto. Cuando haya pasado del primer trayecto, se desbloquea. Entonces marcamos el segundo trayecto y marcamos el resto. Hemos terminado aquí. ¿Veis? También lo hace de otro color. Reseguimos. Bien. Y hacemos esto y guardamos. Ahora cuando nos vamos a guardar, dice si nos deja los contactos iguales, o si los queremos cambiar. Como no hemos modificado nada de inicio y destino, le decimos que no, porque son los mismos. Vale, y nos ha dejado igual que estaba. ¿Eh? No nos ha cambiado nada. Sí que tenemos que cambiar es a desbloqueos. Aquí nos sale dos pantallas en rojo porque nos tenemos que introducir en qué retrocontacto se va a liberar el primer tramo. Hemos dicho que vamos hasta el 16. Marcamos el 16. Aquí nos lo marca ocupado. Tenemos que decirle cuando esté desocupado que libere este trozo de aquí. Y el segundo tramo va hasta el 13. También le marcamos desocupado. O sea, cuando pase del retromódulo 16 nos va a liberar este trozo. Y cuando pase del 13 va a liberar el segundo tramo. Y cuando llegue al 23 va a liberar todo el trayecto que era como lo teníamos antes. Grabamos, salimos y lo vamos a probar también. Activamos la simulación. Tenemos la locomotora aquí, le decimos inicio y destino hasta la vía 1. Principio es el trayecto normal, como se hacía siempre. Hacemos conmutar y circular y ahora veremos el resultado. Cuando pase del desvío, ¿veis? Ha liberado todo este trozo y ahora cuando pase de aquí, libera el segundo trozo y se queda aquí. Y esto es bastante interesante cuando son trayectos largos, porque si no nos bloquea todo un trozo. Ahora probaremos con uno que no está hecho con parciales. Inicio, destino. Conmutamos. Y ahora veréis que está ocupado todo el tiempo que el tren está circulando hasta. ¿Veis? Está ocupado. Ahora si tuviera que entrar un tren aquí, no puede entrar. Esto es lo que nos facilita que haya más afluencia de circulaciones. Ahí lo dejo y cada uno que practique lo que le convenga. Un saludo.